Petro será denunciado ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara por audios filtrados. A raíz de los escándalos que salpicaron la campaña presidencial, el senador Miguel Uribe anunció que acudirá a mecanismos penales contra el mandatario. Los audios filtrados del ex embajador Armando Benedetti comienzan a tener repercusiones para el presidente Gustavo Petro, quien terminó salpicado por presuntos dineros irregulares en su campaña presidencial. Las reacciones nos hicieron esperar y una de las que carga implicaciones jurídicas fue la del senador opositor Miguel Uribe Turbay, en la que anunció que denunciará al mandatario ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. La denuncia surge luego de que Benedetti, en sus audios a Saravia, mencionara que por lo menos 15 mil millones de pesos entraron a la campaña de Petro sin ningún reporte en los informes oficiales. Yo hice 100 reuniones, 15 mil millones de pesos es más. Si no es por mí, no ganan. Entonces, así sea hipócrita, uno va y recibe a la gente. Pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, marica, yo no sé. Además, lo que voy a decir no es una amenaza. Veo que esto me puede emputar. Pateo, hijueputa, y ahí nos caemos todos, hijueputa. Se escucha en el audio revelado por Semana. Por eso, Uribe Turbay pide que se indague esa supuesta entrada irregular a la campaña. Además, convocó a marchas y le mandó un fuerte mensaje a Petro. Gustavo Petro nunca debió ser presidente y su gobierno es ilegítimo, señaló. Ese mensaje va en la misma línea del ex candidato presidencial Federico Gutiérrez, quien mencionó que Petro se había robado las elecciones con trampas.